Hello everybody and welcome to my channel. Thank you very much for being here. In today's video I'm going to show you how to do a panda bear costume DIY. I'm going to show you how to do the ears, the makeup, and I'm going to give you some ideas about the clothes. So let's start. The first thing that I'm going to do is to take this white eye pencil and I'm going to put it all over my face. But me, just to save time, I'm going to switch for this NYX eye pencil and I'm gonna keep applying it all over my neck and a little of my chest. Then I'm gonna start blending it so that it looks nice, and after that I'm gonna take a translucent powder that is white and I'm gonna start setting it. So I'm gonna put it on top of the white eye pencil. Now I'm gonna take a black eye pencil and I'm going to start drawing the eyes of the panda, trying to mimic how the eyes of the panda look like. So take your time for this. And when I do the second eye, before doing the bottom part of it, I'm gonna measure it or compare it to the first eye. And I'm gonna draw a line right there just to know how low can I go on the bottom part so that both eyes are at the same level, just like so. Now I'm gonna go ahead and do the nose. And for that, I'm just gonna let you watch it because I think it's self-explanatory. But for the lips, I want you to pay attention to the upper lips. See how I draw the line way below where my natural lips are? I'm doing that to mimic a thin lip, because the panda, if you see the lips, they are not really thick, so I'm trying to mimic that. And I'm gonna keep drawing some lines. Now I'm using this NYX eye pencil to color in. You can use a regular black eye pencil, but I like to use this one because it's thick and big, so that will help me to do the job faster. Now I'm just gonna go ahead and take my regular black eye pencil and put it in my waterline, both upper and lower. Then I'm gonna start blending the black color that I put in the panda eye, and I'm gonna start coloring in the rest. Also, I'm gonna color in my ear with the black eye pencil, and I'm gonna take a black matte eyeshadow and put it on top of the black eye pencil to set it. Then I'm going to take an angled brush like this one and I'm going to deepen in some matte white eyeshadow, and I'm going to start drawing straight little lines at the edges of the panda eye, because that's going to give me the effect of having some hair in there, which to me is going to give me more of a realistic look. So just draw those lines all around the eye, as you can see here. Also, I'm going to put some eyeshadow in here just to highlight that area. I'm going to use my liquid eyeliner to put it on top of the lines that I draw to emphasize them. And also, I'm gonna draw some dots on my face because I think that's gonna help the makeup to look cute. But to be honest with you, after I did all this, I saw that the upper lips were a little too thick for my like, so I went ahead and redo them and made them thinner, and this is the picture. Here I'm just putting some black eyeshadow on the hairline to make sure everything looks nice and dark, and on the eyes I'm gonna put some black mascara to finish the makeup look. Now we're gonna go ahead and do the ears. So just part your hair in the middle. Yeah, separate it, and once you do that, go ahead and do a very high ponytail in both sizes. And when you are done doing the ponytail, open it, as you can see here, and then go ahead and start teasing the hair, because what we want is volume. That's something that we need for this ears look. So just tease it, then go ahead and comb your hair a little bit so it doesn't look too messy. Fold it in half, as you can see here, with an elastic band, secure it. Now open it again, and with some bobby pins start securing the parts that you open, just like so, see, so that it stays there, see. And when you are done putting on the bobby pins, you can go ahead and use some hairspray, but at the end it should look something like this. For the clothes, I use a black top with long sleeves, and on top of it I put on a white top with no sleeves. But if you don't have that, that's okay, you can also wear a t-shirt. But if your t-shirt has a design on the front, just turn it around and don't forget to hide the sleeves. For the bottom, wear black pants and black boots, and voila! You will look like a panda, all black and white. But I do want to mention before I forget, if you don't have black boots, that's okay, you can also wear black socks and black shoes.
But anyway, that's it for today. Thank you very much for being here. I hope that you like this video. Have a happy Halloween, and I will see you next time. Bye. Hola a todos y muchas gracias por estar aquí. Hoy les traigo un video más para Halloween. Esta vez es de disfraz de oso panda. Y les voy a mostrar cómo hacer las orejas, el maquillaje y también les voy a dar ideas para la ropa. Así que empecemos. Lo primero que voy a hacer es coger un lápiz de ojos blanco y lo voy a poner en todo mi rostro. Pero yo, para hacerlo más rápido, voy a coger este lápiz de ojos que es grueso. Y lo voy a poner también en mi cuello y en la parte de mi pecho que se note. Una vez que haya hecho eso, lo voy a difuminar para que se vea bien. Luego voy a coger un polvo traslúcido blanco. Es importante que sea blanco y lo voy a poner encima de donde puse el lápiz para sellarlo. Luego voy a coger un lápiz de ojos negro y voy a empezar a dibujar los ojos del panda. Y aquí me voy a tomar mi tiempo. Voy a tratar de imitar lo más que pueda los ojos del panda. Y cuando haga el segundo ojo, antes de dibujar la parte de abajo, primero la voy a comparar o la voy a medir con el primer ojo. Y voy a poner una raya aquí para tenerla de guía, para saber qué tan bajo puedo ir, cosa que ambos ojos se ven al mismo nivel. Luego voy a dibujar la nariz y aquí no les voy a explicar nada porque me parece que solo viendo se entiende. Pero para los labios, quiero que presten atención a los labios de arriba. ¿Ven cómo he dibujado la línea mucho más abajo de donde empiezan mis labios? Estoy haciendo eso porque los labios de los pandas son labios delgados y quiero imitar eso, unos labios delgaditos. Luego voy a dibujar unas líneas, voy a coger un lápiz de ojos negros y voy a empezar a rellenar. Y estoy utilizando estos lápices de ojos de la marca NYX porque son gruesos y como son gruesos me van a ayudar a hacer este maquillaje más rápido. Pero ustedes pueden utilizar cualquier lápiz de ojos que quieran, no hay ningún problema. Ahora voy a coger un lápiz de ojos negros normal y lo voy a poner aquí adentro de mi ojo. Luego voy a empezar a difuminar el color negro para que se vea bonito. Voy a seguir rellenando los otros espacios y también voy a pintar mi oreja de negro. Y voy a coger una sombra negra mate y la voy a poner encima de donde puse el lápiz negro para sellarlo. Luego voy a coger una sombra blanca mate y una brocha como esta y voy a empezar a dibujar rayas pequeñitas en los bordes del ojo panda. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque esto me va a dar la ilusión, me va a dar como un efecto de tener cabello en esa área para que el maquillaje en sí se vea un poquito, como les digo, más como 3D en vez de un solo plano. Así que solo dibujen rayitas alrededor del ojo. Luego voy a poner la sombra blanca aquí también para iluminar esta área un poquito. Voy a poner mi delineador líquido encima de las rayas para acentuarlas y también voy a dibujar unos puntitos, pero eso lo hice porque me pareció que iba a ayudar al maquillaje para que se viera un poquito más bonito, más coqueto. Y para ser honestas con ustedes, una vez que ya había terminado todo, me pareció que los labios de arriba se veían muy gruesos, así que los borré y los volví a hacer más delgaditos y aquí les muestro las imágenes. Aquí me estoy poniendo sombra negra en la línea del cabello para que todo se vea oscuro y de un solo color. También me puse rímel negro en las pestañas. Ahora con el cabello voy a hacer las orejitas del panda. Así que primero dividan su cabello en la mitad. Hagan una raya al medio y sepárenlo. Luego hagan una colita bien alta en ambos lados. Y cuando hayan terminado de hacer la colita, abran el cabello así. Luego batan su cabello y lo estamos batiendo porque necesitamos volumen para este tipo de look. Y cuando uno bate, te da eso, te da volumen. Luego peinen un poquito para que no se vea tan desordenado. Dóblenlo en la mitad y con una cinta elástica asegúrenlo, ábranlo una vez más. Y cuando lo abran, donde lo han abierto, pongan ganchitos negros para asegurar el moño y pongan todos los ganchitos negros que ustedes crean necesarios para asegurarlo bien. Y también, una vez que hayan terminado de poner los ganchitos, pueden utilizar laca y al final les debe de quedar algo así.
Con respecto a la ropa, primero me puse un polo negro de mangas largas y encima me puse un top blanco sin mangas. Pero si ustedes no tienen eso, no hay ningún problema, pueden utilizar un polo blanco y si su polo blanco tiene un diseño en la parte de adelante, entonces voltéenlo, pero no se olviden de esconder las mangas. Para la parte de abajo me puse un pantalón negro con botas negras y voilà, me parezco un panda. Antes que me olvide, quiero mencionarles que si no tienen botas negras, no hay ningún problema, también pueden utilizar zapatos negros y medias negras. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero les haya gustado este video. Les deseo que tengan un muy bonito Halloween. Adiós.